último tramo del año, Hugo, y entre muchos temas que vamos a abordar, hay dos que no han tenido la difusión necesaria. Smart, por un lado, Vaca Muerta, por el otro. Pero antes, le damos la bienvenida. Mirá, ¿quién nos acompaña acá? Alguien que a vos te acompaña habitualmente en la radio, ¿no? Gerardo Romalo. ¿Cómo andas, Gerardo? Claro, buenas tardes, ¿cómo Bienvenido estás? A la mesa de café. Muchas gracias. Bueno, así que vamos a despertar a la vaca, Vaca Muerta. Vaca Muerta, sí. Un acuerdo importante, ¿eh? Multimillonario. YPF está sonando en estos días y bien. Y algo yo creo que entusiasmó a mucha gente y faltaba en lo que se denomina el mercado económico. Me refiero a instrumentos para ahorros. Ustedes vieron que con el tema del dólar, que se ha suprimido la posibilidad de poder ahorrar en dólares, había un sector de un 10-15% de la población, clases medias altas, que bueno, tenía un ahorro y no sabía qué hacer. Bueno, me parece que el gobierno ahí la pegó. Con los bonos. Generó un bono que te da el 19% anual, te da los intereses en tu cuenta todos los meses, pero lo importante de que, además de que vos ganás un dinero más alto que si ponés la guita en un plazo fijo en el banco, de alguna manera participás ideológicamente con un proyecto que vos estás de acuerdo. Es decir, bueno, hay que crear una petrolera estatal con fuerza. ¿Son accesibles los bonos? Uno va. ¿Tiene idea de los precios aproximados? No, es como si vos ponés un plazo fijo en un banco. Es decir, bueno, quiero comprar bonos. ¿No tenés un piso? No, desde 1.000 pesos hasta 250.000 pesos. Ah, son accesibles. Es muy accesible, 1.000 pesos. Sí. Los bonos estos están creados justamente para clases medias bajas, clases medias altas, que no tenían un instrumento para ahorrar, y sumás el tema ideológico. Vos decís, bueno, estoy construyendo una empresa como YPF. Y vos agregabas lo de Vaca Muerta, bueno, desde algunos. También se revela que el tema de las reservas está relacionado no con la existencia real, sino con la exploración, que es lo que no había hecho la empresa privada, ¿no? Ahora, es uno de los yacimientos más importantes del mundo. Se habla de que lo de Vaca Muerta estaría entre los tres yacimientos de shale gas, shale petróleo más importantes del mundo, lo que se sugiere que requiere niveles de inversión muy importantes, más difícil, y a mediano y a largo plazo. Y necesita una tecnología especial. ¿Por qué? Porque parece, bueno, yo no, esto habría que consultar a un experto en petróleo, pero es diferente a hacer una perforación y llegar como a una napa de petróleo, como haces con el agua. No es que entras a la arena. Claro, acá tenés que entrar, perforar la roca, y dentro de la roca, no como un yacimiento, está el petróleo. Creo que es novedoso a nivel mundial, no hay muchas exploraciones de este tipo. Pero bueno, hay técnicos que le sacan jugo a las piedras. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Ves bien a Ramón Díaz Bianchi como clásico. Después me lo vas a responder. ¿Está bien firmar con Chevron, con una empresa? Yo te voy a contestar capital. Qué lío que se le armó a Frondizi ¿no? Con este tipo de contrato. Bueno, Perón, yo te voy a contestar. Con la California. Pero eso, Perón no llegó a firmar, simplemente anunció, hubo discusión y el golpe del 55 impidió la concreción de esa firma. Más allá de eso, primero no hay capitales para semejante inversiones que hay que hacer. Pero yo te voy a contestar recuerdo una anécdota del Colorado Ramos al respecto. Una vez le vienen a Ramos a decir, bueno, este es el contrato que va a firmar Perón. Bueno, era en la California. Y entonces él afirmó, el peor contrato firmado por un gobierno popular es mejor que el mejor contrato firmado por un gobierno que no es popular. Pero bueno, acá la cuestión es quién determina la política petrolera. Ajá. Si la Chevron o el Estado argentino a través de YPF, que tiene el 51% de las acciones. ¿Vos crees que el Estado se reserva la votación? Totalmente, sí. Es verdad lo que dice Hugo, para este tipo de inversiones el ahorro interno en principio no alcanzaría. Otro gallo cantaría si hoy el Banco del Sur estuviera funcionando. ¿Sabés la cantidad de reservas que tiene Brasil? ¿La cantidad de reservas que tiene Venezuela y sumadas a Argentina?
es un montón de dinero. Concepciones así. Me parece que problema, por ahí tenemos que apuntar, y justamente para este tipo de proyectos, la financiación de Latinoamérica, de Sudamérica, sería central. Y en este terreno creo que en estos años hemos demostrado algunas cosas, los argentinos, el gobierno, el parlamento, que podemos hacer muchísimas cosas sin préstamos del exterior, con el ahorro interno. Vivir con lo propio, pero de veras. Lo que decía Aldo Ferrer, me parece que se cumplió en todos estos años. Ahora, tal vez el Banco del Sur no se terminó de concretar, porque no le falta audacia a las naciones del sur para unirse, evidentemente. Porque el esquema europeo ha mostrado desniveles a nivel financiero. Yo recuerdo la primera discusión del Banco del Sur era Brasil señalando la necesidad de voto por capitalización, mientras que la Argentina, con cierta razón, decía un país, un voto, porque de otro modo Uruguay y Bolivia no tienen posibilidades de opinar ahí. Y Brasil se mantuvo en la posición de, según el volumen económico que tenemos, es la perspectiva. Me parece que de ese modo se está, aunque se retrasa el camino, evitando desequilibrio. Porque yo cuando veo Alemania y Portugal, ¿no? O sí, Gran eso Bretaña, tiene que ver también con la moneda Grecia, única, ¿no? Claro, con el euro, que es para toda Europa, claro, que bueno, que ahí justamente sirve para debatir en América Latina si seguir ese camino o no, ¿no? Pero eso que vos decías, Gerardo, está relacionado con esta anécdota que yo contaba, porque solamente un gobierno popular puede garantizar el cumplimiento de un contrato. Un gobierno que no es popular, más allá de lo que diga el papel, es papel pintado, porque ni siquiera existe la convicción de que eso se aplique. De manera que me parece que por ahí pasa el tema central. Ahora, otro cantar sería que la dictadura lleve adelante esto. Claro, aunque el contrato sea magnífico, ¿no? Lo que sí sería imposible, una dictadura como la que tuvimos en la Argentina, sin empresarios, hombres de la aristocracia y de la oligarquía, que estén de algún modo sobrevolando la orientación estratégica. Y durante muchos años, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, en la radio, ustedes lo señalan continuamente, está muy bien denunciar a la dictadura militar, pero acá hay un montón que zafaron, ¿no? Señores civiles que no tenían, que no iban a tirar tiros directamente y que quedaron como si nada hubiera ocurrido. Parece que se desanda ese camino, ¿no? Y bueno, estamos viendo el tema de Blaquié, ¿no?, que ha sorprendido fuertemente, un gran empresario argentino de muchísimo poder, que colaboró y trabajó con la dictadura, que paradójicamente tenía algunos conceptos, si se quiere, simpáticos o de adhesión al kirchnerismo. Y sin embargo la justicia dijo otra cosa y lo tiene sobre la mira. Ya Blaquié tiene ahí alrededor de 80 años. Pero alguna vez se hubiera imaginado que tendría que rendir cuenta de los crímenes de la dictadura, sus asociaciones, sus complicidades. ¿Se imaginan algún gerente o algún CEO de la Ford, por ejemplo, o de la Mercedes-Benz, que vengan y le toquen la puerta de la justicia y le digan, che, ¿ustedes qué hicieron con las comisiones internas de la década del 70? ¿Ustedes entregaron una lista, dieron nombres, mandaron al matadero gente? Bueno, ahí Hugo lo insiste habitualmente en el programa, de hablar de la dictadura establishment, sí, militar, ¿no? Me parece que estamos hablando de ese establishment. Y hay otro que no es Maxwell Smart, ¿no? Claro, que es mucho Jaime menos Smart, simpático que el superagente 86, pero operaba como superagente. Bueno, fue ministro del Interior de Ibérico Saint James. Yo lo recuerdo, aquella famosa frase de Saint James: primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. Eso lo decía el ministro. El ministro. No, esto lo decía Ibérico Saint James, del cual era ministro. Él tenía que ejecutar lo que Saint James enunciaba. Ahora, como... Smart era temido en la provincia de Buenos Aires de una manera casi como Camps. Fue juez de la cámara esa que disolvió el 25 de mayo del 73, lo que se conocía como el camarón, ¿no? Camarón, sí. Ahora, fue preso por el camarón algunos amigos nuestros muy cercanos. Otro día te lo voy a contar. Pero a mí me parece que, siguiendo lo que dice Gerardo, que lo que produce un gran temor en el establishment es que esto llegue a Bartolomé Mitre, a Sayer y al grupo Clarín. Porque si cayó Blaquié, cayó Jaime Smart,
¿Por qué no pueden llegar a caer si realmente se llega a probar que el papel prensa son crímenes de lesa humanidad? Eso te iba a decir, estamos mucho a hablar, y está bien, de la desinversión ahora. En realidad, la adquisición de las acciones de papel prensa antes de la monopolización lograda de los 80 a los 90 ya era un delito que merece un castigo condigno, ¿no? Bueno, estamos hablando de todo esto dentro de un contexto político con determinada orientación que tiene que ver con el kirchnerismo, con estos años que estamos viviendo. La pregunta también que yo me hago, ¿qué va a pasar en el 2013? ¿Qué va a pasar en el 2015? ¿Cómo viene la sucesión del kirchnerismo? El otro día Moyano dice, no se equivoquen al votar. ¿Y qué propone? Bueno, quiere decir, yo no voy a volver a votar a Cristina, quiso decir. Él está armando un partido de la producción y el trabajo, donde el Momo Venegas le da la ficha. Pero Venegas será la izquierda, porque después está Bussi. Claro, Venegas es el ala combativa. Hay un debate dentro del moyanismo. ¿Quién, por ejemplo, sería el candidato a senador, por ejemplo, en esta capital federal por este partido? O Lavagna, o algunos dicen, no, y Pino Solanas. Smith y Plaini se podrían inclinar por Pino Solanas, que represente al moyanismo. Mirá qué dato, mirá qué dato, en la ciudad de Buenos Aires. Otros optarían por Roberto Lavagna. Pero bueno, todo esto está en pañales, ¿no? Vos sabés cómo es la política, esto es día a día. Qué buena la tapa del diario La Nación, no les molesta, ¿no? Que menciona el diario La Nación. Lo puso totalmente en evidencia hoy, al acto de ayer del día Moyano. Mostró cómo la plaza estaba semi vacía. Y bueno, parece que la izquierda, digamos, más tradicional, le hizo el aguante, ¿no? A Moyano, porque si vos llevás, por decir una cifra, 25.000 personas y el PO y el MST te meten 5.000, bueno, casi un favor grande, ¿no? A propósito, ya que citaste a La Nación y uno de los convocantes del día de ayer, el sábado pasado, La Nación, ese periodista que es psicoanalista, le hizo un reportaje al Momo Venegas imperdible. El Momo Venegas ha afirmado que el gobierno de Isabel era mucho mejor que el gobierno de Cristina Fernández. Dijo que no hay fuerzas armadas en el país, que no hay policía, que no se puede ir a la calle. Claro. Pero son cosas de Capusotto, porque el Momo Venegas se destruye. Bueno, se acaba el mundo. Por ahí, entre que grabamos este programa y que sale al aire, no hay planeta. Bueno, no entonces, hay nadie para decir, vieron, yo les dije. No, ¿y entonces qué hay que hacer si se acaba el planeta? Aquella famosa hacer frase. Periodismo. Hacer periodismo. No, yo quiero ver ascender a gimnasia. Vieron que las dictaduras militares de hace unos años están un poco en desuso, hay otros métodos estos últimos años. Pero el Momo Venegas se sigue reuniendo en este contexto con militares retirados para. Claro, los inventa como fuerza, claro. Sí. Esto que vos que comentás con relación a la foto de La Nación y a la manifestación, ¿es llamativo o no llamativo? Digo, es indicativo que mientras Moyano estaba encolumnado con el gobierno tenía una capacidad de convocatoria que hoy no tiene. Claro, no, esto es muy significativo. Se quedó solo con la mesa chica, más dos o tres aliados todo más. Esto finalmente. Eso denota también el error estratégico en la construcción interna en la CGT de Moyano. Pero parece que las distintas oposiciones cometen errores tras errores que benefician al gobierno. Al margen que en estos días que apareció la doctora. Cuando se gatilla la economía, es muy difícil. ¿Cuándo se? Gatilla la economía. Yo creo que el 2013 va a ser mejor a partir de marzo que esta meseta que hemos tenido. Lo que la oposición, porque a veces hablamos, ¿no? Del periodo anterior, Isabel, Perón, todo duró 2 años. Del 73 al 75, 76 se acabó la historia. Llevamos 10 años de crecimiento sostenido. Contra eso no hay oposición que. No, pero que la oposición hace todo lo posible por levantar al oficialismo en forma gratuita. Claro. Porque entonces Alfonsín se tendría que haber unido con Wiener en la elección anterior y se unió con De Narváez. Y hoy, ¿con quién va y se abraza? Con Moyano. Digamos, como que pierde siempre su propio perfil, su identidad. Siempre está en el lugar equivocado y la oposición. Y la voluntad es que los radicales, justo un 19 de diciembre, van a la plaza cuando deberían hacer un acto de contrición, hacen un acto de celebración. Claro. Bueno, creo que sí, desde el pueblo, 19 y 20 es un acto de celebración.
fue el Big Bang del presente, ¿no? De otro modo, no se hubiera quebrado el liberalismo, no sí, se bueno, hubiera pero, echado a caballo, pero no se hizo, hubiera expulsado de la Rúa. Se hizo contra los contra el gobierno no, pero radical. Estoy, diciendo, estoy sí. de acuerdo, el radicalismo tenía que pedir disculpas. Y de la Rúa preso por haber ordenado la represión. Ahora, la cantidad de felizmente, que claro, felizmente la población salió a las calles y dijo basta. Basta del uno a uno, basta de la convertibilidad, basta del liberalismo y que intervenga el Estado en el rumbo económico. Y a los tropezones, pero se logró. Costó muchos gobiernos provisionales hasta que se encontró un camino bueno, esto sí fue parecido a lo que se necesitaba. Fue un hito. Fue un 17 de octubre, algo que no comparte mi amigo Alfredo Camino, pero fue el 17 de octubre contemporáneo. Quiebra la historia en dos y abre otro ciclo. Digamos, los Kirchner son hijos totales del 2001. Ellos tuvieron el termómetro exacto para darse cuenta sí. cómo venía la mano claro. y se adaptaron y avanzaron y pusieron a hacer a dos. Pero bueno, yo les hablaba de las oposiciones que finalmente terminan ayudando al gobierno. Pero lo que yo diría es que el gobierno de ninguna manera se tiene que quedar tranquilo ni dormirse en los laureles. Porque hoy la política es el día a día y el tema económico es central. Las informaciones, por ejemplo, les cuento, dan cuenta que en la provincia de Buenos Aires los tendidos eléctricos están vetustos. Algo similar pasa en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. Ustedes vieron que en las últimas semanas hubo cortes en distintos barrios que afectaron a decenas de miles de personas. ¿Ustedes se imaginan una semana, no sé, Lanús sin luz? No, digo, pongo esto como ejemplo en el sentido que... Para las empresas la inversión es la coima, después no hacen una especie de trazado innovador de tecnología, esta es la verdad. Digamos que si el gobierno no gestiona, no pone tranquilidad en la cotidianeidad de la vida de la gente, ahí se abre un signo de interrogación. Además hay otros datos relevantes que coinciden en términos ya públicos, más directos. Cuando se habla del tema de las ganancias, del impuesto a ganancias, es cierto, hay trabajadores que ganan 8 mil pesos, se les descuenta 1.000 y tenés dos hijos, tenés, ¿no? Son situaciones donde, obviamente, frente a esto, los que protestan les va bien, es una situación extraña. Hay una disociación, ¿no? Hay una oposición muy fuerte en comerciantes, empresarios que más o menos la han llevado, han remado bien la claro, situación. Pero acordate, y hay una suerte fíjate, de. Fíjate la paradoja, Gabriel. Que el 2001 en el campo popular, sí. A nivel poder adquisitivo, y Moreno sigue hablando, pero no controla los precios. ¿Eh? Moreno sigue hablando, pero no toma determinaciones. Porque yo adhiero al decir ese, decir que les dice cosas a los empresarios, los hace enojar a los empresarios. Pero, ¿y las medidas concretas para controlar los precios de las cámaras empresarias cuáles son? El kirchnerismo no ha tenido una política eficiente, fuerte, con los formadores de precios. Esa me parece que es la realidad. Tuvo distintos intentos, pero como política me parece que no ha funcionado. Yo creo que el año que viene va a ser mejor económicamente. Y se va a resolver una parte de este debate. Yo creo que hay, y esto es seguramente para hacer una mesa de discusión sobre lo que voy a decir ahora, que hay falencias que se arrastran desde hace décadas en la Argentina. Por ejemplo, eso que se apuntaba sobre la energía. En realidad, sin energía es imposible el desarrollo económico. La producción es imposible. El tema del transporte, la Argentina está en un atraso terrible en esa materia, en ese aspecto. Y para obras de infraestructura hubiera sido bárbaro conseguir préstamos del exterior. Sin eso, eso no viene atado, no son préstamos del fondo, en donde préstamos a 30 años, 40 años, para reconstruir la parte energética, la parte de... a una tasa que no existió en todo el siglo pasado. Ahora no, la Argentina está en una condición de un país que entró en el default en su momento. Pero indudablemente, desde el punto de vista de la incidencia, del interés en préstamo, no hay en lo que va del siglo XXI y lo que va del siglo XX, tasas de interés que son muy asimilables para proyectos de largo alcance. Estamos cerrando. ¿Buen año fue el 2012 para vos, Gerardo? Sí, un año bastante movidito e interesante, con conflictos, con cuestiones que empiezan a estar en la agenda pública. Me parece que al gobierno, si entre tantas cosas uno se saca el sombrero por él, es porque pone en la mesa
de la discusión muchísimas cosas interesantes y necesarias. Y el tren un éxito, ¿no? El tren avanza y no para. No para. Bueno, dicen que tenemos la mejor línea del país, mejor que el Sarmiento. La única Roca. Que sigue. La única que sigue, sí, sí, sí. Hugo, cierre del año y te vas para el norte. Me voy para el norte, ¿te la pasás viajando? Viste, este año ha sido pródigo en viajes. Mandá postales. Eso era viejo. Ahora mandás directamente un correo con una foto. Una foto. Claro. O un tweet. ¿A dónde vas y a quién vas a ver? Voy a ver a mi hijo. No digas que vas a ver a Obama. No. Obama dicen, pero no. Lo mantengo en secreto, que nadie lo escuchó. Escuchó el tren y nos llamó a los dos. Bueno, soy yo el que viajo para asesorarlo un poco. Tu hijo vive allá. Mi hijo está por 3 años radicado en Washington. Sí. Buen viaje y gracias por Buen año. Este 2012. Okay. Felicidades para el 2013 a todos. Chao.